Desde las más agrestes y desafiantes montañas del oriente colombiano, se levanta orgulloso de su historia y decidido para su futuro el hombre santandereano. Su permanente lucha, su fértil capacidad y el indeclinable amor por su tierra son las primeras razones para que Santander avance sólidamente en su progreso. Ante la gran variedad de recursos que ofrece la región, el hombre santandereano ha demostrado un constante afán por explotar al máximo sus riquezas y ha encontrado en la educación un factor mejorador de esos propósitos. Es así como desde 1948 la Universidad Industrial de Santander se convierte en piedra angular de la historia moderna de Santander, materializando los sueños de sus hijos para vislumbrar un futuro preñado de optimismo y esperanza. Ella ha sido asiento del sueño del hombre santandereano para enseñar con orgullo a la faz del mundo qué tan capaz, decidido y valeroso es para forjar en su centro universitario los líderes que abanderen su raza, su riqueza patria y sus anhelos de grandeza. Universidad Industrial de Santander, faro de la cultura en la esquina oriente de Colombia. Fue al comienzo de la década de 1940, cuando un grupo de profesionales extranjeros y destacados dirigentes cívicos santandereanos conciben la idea de crear una institución educativa para formar profesionales que requerían la naciente industria nacional. Esta iniciativa fue alborozamente recibida por la sociedad santandereana y es así como el 1 de marzo de 1948 sus sueños se ven cristalizados. Con 15 estudiantes y 3 profesores, las primeras carreras profesionales de ingeniería química, ingeniería mecánica e ingeniería eléctrica dan vida a lo que es hoy la Universidad Industrial de Santander. En ese entonces, el departamento de Santander en el oriente colombiano era el epicentro de la ingeniería, y la riqueza petrolera de sus tierras demandaba vías, energía eléctrica y desarrollo de la industria derivada del petróleo. Debía empezarse a formar personal técnico altamente especializado en estas nuevas disciplinas de la minería nacional. Así nacieron las carreras de ingeniería metalúrgica y de petróleos en 1954, ingeniería industrial en 1958 e ingeniería civil en 1965. Con el correr de los años, la fama de su excelente formación académica se extendió por todo el país. La juventud santandereana y de otras zonas colombianas acudió a este pujante centro universitario atraída por tan amplia gama de ingenierías. Con el fin de constituir una universidad que encierre las diferentes áreas del saber, se establece en 1967 la carrera de medicina y se produce la integración a la UIS de la recién creada universidad femenina que aporta las carreras de nutrición y dietética, laboratorio clínico, fisioterapia, trabajo social y dibujo arquitectónico. Consolidadas las áreas de ingeniería y medicina, la Universidad Industrial de Santander emprende su crecimiento horizontal hacia ciencias de la educación, dando inicio a las licenciaturas de física, química, matemáticas y biología, e inicia su despegue vertical hacia los posgrados al establecer los programas conducentes a título de magíster en física e ingeniería química y metalúrgica, con lo que se refuerza notablemente el área de la investigación. En el año de 1964, la UIS inicia por medio del Departamento de Extensión Universitaria su proyección a la comunidad, con actividades complementarias como las artes, los idiomas, la música,
apoyando así las inquietudes en estas manifestaciones humanísticas. Luego, con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo, se inicia hacia 1969 el Plan de Desarrollo Integral de la Universidad, cuyo objetivo primordial era el de dar impulso al desarrollo de la UIS en lo académico, administrativo y de bienestar universitario. Como producto del Decreto Ley 080 que reglamenta la educación postsecundaria, la universidad hizo una reestructuración académica y administrativa en lo referente a estatutos y reglamentos, y en 1984 se establece la Facultad de Estudios a Distancia. El crecimiento vertical de la universidad asume como política el incremento en el área de la salud. Se abren residencias en patología, anestesiología y reanimación, oftalmología, ginecología y obstetricia, y en la Facultad de Físico-Mecánica se establecen los posgrados en informática y potencia eléctrica. Igualmente, a nivel de pregrado, surgen las carreras de diseño industrial y licenciatura en música. La UIS, como líder de la educación en el oriente colombiano, nunca ha abandonado su papel de cooperadora en el progreso del país. Se han celebrado acuerdos y convenios con instituciones oficiales y privadas para efectuar actividades de investigación, asesoría y realización de proyectos en beneficio de esta amplia zona geográfica. Es así como en el año 1986 recibió del gobierno departamental, en comodato por 99 años, 10 hectáreas de terreno con un área construida en el sitio denominado Guatíguara, cerca a Piedecuesta. En esta nueva sede la universidad llevará a cabo labores de investigación e implementación tecnológica. La Universidad Industrial de Santander reclama el principio de que la docencia universitaria debe aunarse a la actividad investigativa por formar parte del quehacer diario del profesor universitario. El cumplimiento de este principio determina en alto grado la calidad de todo el conjunto de la actividad de la universidad. Una de las políticas fundamentales de la universidad, orientadas al fortalecimiento de la investigación, es la creación de los llamados centros de investigación, conformados por grupos de investigadores en áreas afines que comparten recursos materiales y experiencias personales en la búsqueda de objetivos de investigación comunes. Así, la institución pretende evitar que la investigación continúe siendo una actividad aislada, fruto del esfuerzo y la motivación particular del investigador, para convertirla en un trabajo ordenado realizado por grupos que se renuevan constantemente, garantizando la continuidad de las investigaciones y el establecimiento de metas a mediano y largo plazo que tengan un impacto real en el desarrollo científico y tecnológico del país y en la solución de problemas de la comunidad. Para administrar toda la actividad científica, la universidad dispone de una estructura conformada por una coordinación general y un comité central de investigaciones. Asimismo, a nivel de cada una de las facultades, existe una coordinación de investigaciones con su correspondiente comité asesor, con la responsabilidad de la aprobación, seguimiento y evaluación de los proyectos de cada facultad, así como la promoción y difusión de la investigación. La UI es consciente de que el profesional dedicado a la labor educativa requiere de mecanismos de actualización y capacitación que desarrollen su habilidad para planificar y proporcionar al estudiante experiencias que lo pongan en contacto con el conocimiento científico, tecnológico y con la realidad de su medio, impulsa por intermedio del CDEDUIS, Centro para el Desarrollo de la Docencia en la UIS, orientación de la reflexión sobre el proceso enseñanza-aprendizaje en busca de nuevas alternativas que hagan más eficiente el desarrollo del proceso educativo para el que están comprometidos todos los educadores de la universidad.
Con el fin de fomentar el conocimiento y la cultura, la Oficina de Extensión Universitaria ofrece cursos dirigidos a la comunidad sin requisitos de formación académica de nivel universitario y con una cobertura limitada generalmente a las áreas de Humanidades y Bellas Artes. Una de las formas de extensión universitaria es la extensión de la actividad docente llamada también educación continuada. Este proceso de educación no formal está dirigido a quienes ya han obtenido título en educación postsecundaria. Por lo tanto, en esta modalidad no se obtiene título, únicamente se expide un certificado de asistencia. La organización estudiantil ha fomentado con el patrocinio de las facultades la conformación de centros de estudio en cada una de las carreras, los cuales tienen como objetivo incentivar la participación del estudiantado en la discusión, análisis y divulgación de problemas e información de índole técnica, social, cultural y profesional. Esta actividad estudiantil tiene como evento principal la realización de semanas técnico-culturales en cada carrera, las cuales se efectúan anualmente constituyéndose en un valioso complemento de la actividad académica. La Universidad Industrial de Santander ha crecido vigorosamente acorde a su importancia en el ámbito nacional y a las aspiraciones del hombre santandereano, empeñado en colocar toda su pujanza, honor, orgullo y saber en busca de un mejor futuro. Colombia tiene en ella un pilar fundamental para el desarrollo de nuevas disciplinas que respaldarán las exigencias de una sociedad llena de necesidades de progreso, pero plenas de recursos y capacidades.